Todos esos papeles que tú has hecho en series y telenovelas y tal, ¿cuál ha sido el papel como que más se parece a ti en la vida real? De hecho, nos dimos el primer beso hombre-hombre en la televisión latina. ¿Y no te ha traído ningún problema con alguna pareja también de celos? No. Y Ezequiel es una persona de más de vino, de ron, de cerveza, de champán. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Joel Ramírez Entrevista. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribirte a este canal. Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Por supuesto, activa esa campanita para que siempre reciba nuestro contenido y deja tu comentario que es importantísimo para nosotros. Yo sé que en el día de hoy va a tener mucho de qué hablar porque tengo un actor, un invitado de primera que ahora mismo está en Miami, les digo, ¿verdad? Entonces él ha sacado estos minutitos para nosotros y ustedes han disfrutado en muchísimas series, telenovelas de su trabajo. Él ha sido parte importante de la televisión en su casa. Para mí es un placer recibir a este actor Ezequiel Montal que está con nosotros. Bienvenido, hermano. Hola, muchas gracias por invitarme al programa, a vosotros. Para nosotros, de verdad que sí, es aún más el placer de que puedas tú pues tener esta conversación con nosotros. Y vamos a comenzar, Ezequiel, y a irnos, que yo, a mí me da curiosidad preguntarte, porque yo estuve así como que me ponen en mis notas que tú desde pequeño, o sea, tú estudiaste sonido en Valencia, ¿no? Entre otras cosas, yo estudié, primeramente empecé pues a interesarme por la música en el coro del pueblo donde vivía, que es el Borrepós y Gran Bell, en Valencia. Y bueno, luego empecé a tocar la guitarra, el piano y luego ya empecé en la banda de música y de ahí pues ya más adelante empecé con un grupo de jazz que tenía, el Conservatorio de Valencia, etcétera, etcétera. Y luego más adelante fue cuando me interesé en lo de ingeniería de sonido. Hice un curso para aprender, bueno, para montarme mi propio estudio. Ok. Y a ver, Ezequiel, tú naciste, eres ya, sí, eres español y eso, y todavía tú tienes amistades aquí en España, antes, porque te fuiste a hacer como carrera para América, ya tiene muchos años en América, pero aún sigue como ese vínculo de amigos, de ese español que no olvida su tierra. Por supuesto, siempre los amigos. Ayer estaba por la noche hablando justo con uno de ellos y sí, es más, voy muy a menudo ahí. A finales de mayo voy a estar en Madrid y en junio voy a estar en Valencia. Siempre regresando. Últimamente voy mucho por ahí. Ok, y cuéntame, Ezequiel, lo de hacer la actuación allí en América, lo de hacer una carrera en América, ¿cómo se da eso? ¿Cómo es que de aquí de España, pues hoy tenemos a Ezequiel que ha hecho pues innumerables trabajos y ha triunfado en América? A ver, cuéntanos de eso, ¿cómo se da? Pues más que nada eso fue casualidad, ¿no? Porque yo me había dedicado casi toda la vida a la música y lo de la actuación pues lo había hecho como hobby, por decirlo de algún modo, ¿no? Era algo que hacía yo además de la música, ¿no? Y actuaba pues en pequeñas compañías de teatro amateur y pues a la gente le gustaba, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y nada, mientras estaba terminando de grabar un disco que estaba grabando en aquel momento con mi grupo de jazz, pues conocí a una chica por internet y resulta que la chica estaba en Miami. Y bueno, me vine a Miami y resulta que la chica trabajaba en televisión. Y bueno, ella era maquillista y fue la que me dijo que pues que si yo había hecho teatro, que pues que no estaría de más hacer algún tipo de casting para ver si no sé, si quedaba en alguna novela, porque ella, pues, en el canal donde ella trabajaba, nada, hice un par de castings y quedé ya para la primera novela que fue Más sabe el diablo. Okay, esa fue tu primera telenovela que hiciste. La primera con un papel así bastante importante. Hice un par de papeles así bien pequeñitos creo que fue El rostro Analía y ¿qué más? Y Alma indomable. Sí, un par de papelitos ahí pequeños,
Pero sí, fue casi simultáneo el empezar más al diablo. Ok, y yo vi, en mis notas me pusieron aquí, tú trabajaste también en la primera temporada o la segunda de la Reina del Sur. ¿En cuál fue de las dos? La primera. En la primera. Sí. ¿Y cuando eso estaba tú aquí en España? No, eso de hecho se grabó casi toda la novela en Colombia. Okay. Lo grabé en Bogotá y en Cartagena. Ok, o sea que ahí te vimos en un papel, me acuerdo yo, porque yo vi la serie en un papel un poquito corto, ¿no? Porque tú eras un mafioso que... Sí, esa novela sí, se hizo más que nada para que yo pudiera entrar a trabajar en Bogotá, más que nada para poder entrar a trabajar en la siguiente novela que era Herederos del Monte, que esa sí la han pasado bastante más en España. Ok, mira qué interesante. Y yo quiero, Ezequiel, que tú me cuentes, dentro de todos esos papeles que tú has hecho en series y telenovelas y tal, ¿cuál ha sido el papel como que más se parece a ti en la vida real? Yo creo que ninguno. La verdad es que todos distan bastante de mí. O sea, no, porque ni el borracho de Herodes del Monte, ni el narco de la Reina Suni. Bueno, tampoco el que hice de gay en Masa del Diablo y tampoco un asesino. No, yo creo que no hay ninguno que se adapte a mi perfil. Mira, y precisamente en ese que hiciste de gay, cuando la gente, o por el DM del Instagram y tal, los gays no se te acercaban, no querían como ligar, ¿no? Cuando tú salías, cuéntame esa experiencia. Sí, fue muy interesante. De hecho, nos dimos el primer beso hombre-hombre en la televisión latina, en una telenovela, perdón. El primer beso de la historia, que fue, pues, en un principio no fue muy bien recibido, fue un poquito problemático, pero bueno, con el tiempo se fue aceptando la historia. De hecho, había más besos escritos y nunca se hicieron. Y en cuanto a la gente, la recepción, pues sí, en la comunidad gay sí tuvo muy buena recepción con este personaje. Y de hecho, me llegó un email especialmente conmovedor, ¿no? E interesante, ¿no? De un gay que me decía que, bueno, que se sentía muy inspirado por el personaje que yo estaba haciendo, que me daba las gracias porque, bueno, este personaje estaba saliendo del closet, por decirlo de algún modo. Y el chico me decía que me escribía por mensaje directo porque no quería escribirme por el wall porque sus hermanas no sabían que era gay. Entonces, pues claro, resulta muy interesante cómo esta persona se había sentido tan identificada con el personaje y con la persona quizás como para escribirme cosas que no les había contado a su propia familia, ¿no? Entonces, pues me resultó muy, muy conmovedor ese detalle. Ok, y Ezequiel, cuéntame tú, a ver, a tu entender, ¿qué crees tú que son las ventajas que tiene hacer carrera en lo que es América Latina que aquí en tu país España? ¿Qué ventaja tú le ves o alguna desventaja? Lo que tú me quieras decir, ¿por qué tú estás haciendo carrera en América? ¿Alguna ventaja o que tú puedes ver allí que aquí en España no la hay? Bueno, la verdad, yo no podría decir con exactitud cómo es cómo funciona lo que es la carrera de la actuación en España, porque nunca me lo intenté, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Siempre había estado con la música y lo del teatro pues lo había tomado como algo muy amateur, ¿no? Entonces, pues nada, empecé con la carrera en Miami y la historia es que, pues sí, el hecho de conocer a gente, saber con qué manager ponerte, saber con quién trabajar, saber dónde son los castings, con qué personas comunicarte, ¿no? Es mucho más fácil que si no conoces nada del mundo del espectáculo, ¿no? Entonces, en España yo vivía en Borrepós y Miambay, ¿no? En un pueblecito al lado de Valencia, y precisamente allí no había mucha producción ni cinematográfica ni televisiva. Entonces, el hecho de venir a Miami y de repente empezar y contactar con toda esta gente que estaba involucrada en el mundo del espectáculo, pues me hizo tener esa cercanía y esa posibilidad de llegar a lo que es un casting, ¿no? Sí que he escuchado de actores españoles
que han venido a actuar a Miami en alguna novela. Me acuerdo de un actor español que vino a actuar con nosotros en Reina de Corazones, que sí me decía que hacer carrera en España era mucho más complicado quizás que en Estados Unidos, porque había un poco más de trabajo en conexiones, ¿no? O sea, por decirlo de algún modo. Ok, y a ver, yo quiero que tú me cuentes, Ezequiel, ¿tú recuerdas tu primer pago? El primer pago por un papel de actuación, cuando la primera vez que tú dijiste, mira, esto va a ser mi trabajo y resulta de la actuación y que te dieron ese primer pago. ¿Tú recuerdas? Así que tú me puedes decir más o menos la cifra, ¿cuánto fue más o menos? ¿Cerca o qué? Para que la gente tenga una idea más o menos, porque hay muchas cosas que uno no sabe y que uno tiene curiosidad. Y ahora me da como curiosidad el primer pago desde cuando tú comenzaste a actuar, que tú dijiste, mira, de esto puedo vivir. Sí, mira, yo en un principio, la verdad, me pareció, o sea, fue un papel bien pequeño, prácticamente era un papel que tenía unas líneas, ¿no? Y ese primer, yo no tengo ningún problema al decirlo, la verdad, hay gente que se complica un poco con este tema, pero el primer pago, el primer cheque creo que fue $130, una cosa así, algo bien, bien poquito, ¿no? Y luego ya, pues sí vino la otra novela, que ya era un papel fijo, que ya era un pago mensual, que ya eran $5,000, que ya era totalmente diferente, ¿no? Pero sí, pues es una sensación, ¿no?, de que por primera vez, pues dices, mira, pues estoy empezando a trabajar de algo que a mí me llena mucho, ¿no? Vale, y hablando precisamente de eso de pago, Ezequiel, también que, ustedes los actores tienen un pago por lo que van a actuar, o sea, los protagonistas, los papeles protagónicos son mejores pagados que o del villano o de tal, ¿cómo se maneja eso? Claro, claro, no, o sea, evidentemente, dependiendo de si eres un extra, que vendría a ser el que menos cobra, que cobra por llamado, o si eres una persona que pagan por llamado también, pero tienes unos textos, o si es un personaje que pagan por llamado también, que también tiene más, que tiene recurrencia en la novela, o luego ya alguien del elenco protagónico, que ese ya sería normalmente, ahora lo están cambiando, la verdad, normalmente sería un pago mensual, y luego ya los protagónicos ya vienen a cobrar lo que es lo mensual. Más, además, dependiendo del canal, muchas veces tienen una exclusividad además de esto. Ok. Ese sería el orden total de cómo funciona. ¿Y qué ha sido? O sea, tú que has estado involucrado en muchísimas series de diferentes niveles, más o menos, ¿cuánto se dura grabando una de esas telenovelas que tú has grabado? ¿Cuántos meses pueden ustedes durar en grabando? Por lo general, aquí en América Latina, lo que se suele durar son unos 6 meses, que serían los 120 capítulos. Se graba a un ritmo bien rápido, o sea, muchas escenas cada día, mucho trabajar. La verdad es que te da tiempo para llegar a casa y mirar los guiones del día siguiente y preparártelos un poco, y al día siguiente pues estar allí otra vez, ¿no? Normalmente son 6 meses. Ahora, si la novela tiene algún éxito, funciona bien, por ejemplo, Masa del Diablo, una de las primeras, pues esa se alargó en un principio a 8 meses, luego 9 meses, luego fueron 10 meses. O sea, dependiendo del éxito, porque se va un poco simultáneo la grabación con la emisión al aire. Normalmente aquí, por ejemplo, en Miami, va con la emisión a Estados Unidos. Me acuerdo cuando estaba grabando en Bogotá, iba con la emisión a Estados Unidos y además a Colombia. Ok, y mira, Ezequiel, tú en esas grabaciones, ¿te ha enamorado de alguna compañera o alguna compañera se ha enamorado de ti? Porque ustedes, es verdad que los actores viven viven en una realidad que es una irrealidad, porque es una realidad que tienen que montar para toda la serie, pero es algo que no se vive. Entonces, no sé, grabando una escena con alguna compañera, alguna chica, ¿qué ha pasado en esos momentos? ¿Hay algún sentimiento?
La verdad es una pregunta que hacen, que te hace mucho la gente en la calle, sobre todo, porque te preguntan y cómo se siente eso, ¿no? A mí no me ha pasado. Yo no he tenido nunca una relación con alguien con la que con quien yo haya estado actuando. No creo, porque no me ha llegado información a mí de que ninguna persona con la que yo he actuado pues haya estado interesada en mí. Y la verdad es que el modo en el que se graba todo esto a veces es mucho más técnico, mucho más rápido y mucho más, más profesional de lo que se ve en pantalla, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces no llegas a tener un contacto real en lo que es la propia escena. Eso podría surgir y ha surgido entre algunos de mis compañeros ya más fuera de escena, ¿no? E incluso con personas con las que no tienes escena, ¿no? Y con las que trabajas día a día y luego, pues sí, otra actriz que sí te interesa, pero no es siempre la pareja con la que estás en la novela. A veces sí ocurre, ¿no? Pero a mí personalmente no me ha ocurrido. O sea que no te ha pasado dándote esos besos y tal, porque los besos son real, ¿no? Los besos se lo dan sí, real. Claro, sí, los besos tienen que ser reales. Esa es la idea, ¿no? Sí, ya. Se trata, pero la verdad es que al igual que las escenas de sexo, se graba a mucha velocidad y teniendo en cuenta muchos detalles técnicos, ¿no? Okay. El hecho de dónde están las cámaras, el hecho de cómo manejar el texto, los movimientos exactos que tienes que hacer, porque realmente pues si estás con una persona que no es tu pareja, pues no puedes estar improvisando que tocas y que no tocas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, pues sí, todo eso es como muy frío para entenderlo desde el modo en el que una persona se sienta sexualmente atraída o interesada por la otra persona. ¿Y no te ha traído ningún problema con alguna pareja también, de celos, no sé, que te ven alguna serie con un...? No, normalmente no. Normalmente todas las personas con las que he estado han sido muy comprensivas y no han dicho nada al respecto ni sabían que yo era actor. Y no se han sentido en ningún momento molestos ni han tenido ningún problema por eso. Entonces, no. Yo personalmente no he tenido ningún problema en ese sentido. Mira, y el personaje tuyo que tú dices que para ti sería el perfecto, ¿es el de villano o el de bueno? ¿Cuál te gusta más? Pues yo personalmente, yo me considero que soy una persona buena, ¿no? O trato de serlo al menos, ¿no? Pero francamente, desde el punto de vista actoral, pues siempre va a ser mucho más interesante el villano, ¿no? En las telenovelas, porque el bueno tiende a estar en una postura un poco apendejado, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, pues no suele tener el mismo interés artístico o actoral que puede tener el malo. Siempre tiene más profundidad, ¿no? Ok. Mira, ¿y qué haces Ezequiel para desconectar cuando Ezequiel ya no está en trabajo, tiene su mente para desconectar? ¿Con qué desconecta? ¿Con qué eres feliz? ¿Qué te hace feliz? A mí me hace muy feliz ir a la playa, disfrutar con mis amigos también, pues con mi mujer o lo que sea, depende. Cada momento, ¿no? Pero sí, francamente me gusta tocar pues, la guitarra a veces, me gusta pues cantar, lo que sea, depende. Pero sí, más que nada, lo que más me gustaría como hacer ahora para desquitarme, ¿no? Desvincularme es aquí en Miami, sobre todo ir a la playa. Muy bien. Y Ezequiel es una persona de más, de vino, de ron, de cerveza, de champán. Ok, yo soy más de empezar con cerveza y seguir con vodka o con ron. Sí, esa sería mi dirección. Ah, o sea, tú haces una, como dicen, una media liga. Así, sí. Empezamos con un par de cervecitas y luego seguimos. Ay, ay, ay. Mira, Ezequiel, y cuéntame algo que a lo mejor tú tengas, que todavía no ha cumplido, algo que te tenga en propósito, un proyecto que tú no has logrado, ¿qué sería? O si hay algo en carpeta que aún no ha logrado Ezequiel en su carrera, ¿qué sería? Francamente no trato de plantearme objetivos y de hecho, pues para mí,
con lo que he hecho yo me siento satisfecho, ¿no? O sea, personalmente pues he logrado hacer lo que quería, o sea, he logrado pues en un principio pues grabar mi disco como lo quería, para eso estudié ingeniería de sonido, y luego pues empezar en la actuación y pues lograr lo que era un misterio para mí, ¿no? Lo que no sabía cómo funcionaba, porque yo lo veía en el cine, pero realmente la actuación en la vida real no es para nada parecida a ver una película, ¿no? Uno se hace la idea de que uno ser actor es estar en una aventura como la película y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque es estar en un set de grabación, pendiente de unos textos, pendiente de unas realidades que no está pendiente el espectador cuando ve la película. Entonces, desde mi perspectiva, pues sí estoy bastante satisfecho con lo que he hecho. Y pues en el futuro, más lo que venga, quizás hacer algo de cine sería interesante, y pues teatro también, pero vamos a ver lo que venga. Y a ver, un viaje, yo quiero que tú nos cuentes de un viaje que ha hecho Ezequiel y que nunca ha olvidado. ¿Y con quién fue? Ese viaje que nunca has olvidado, ¿y con quién fue? Pues desde el punto de vista actoral, fue en el primer viaje a República Dominicana. Ah, sí. El primer viaje a Santo Domingo me marcó mucho, lo pasé muy, muy bien, la verdad. Fui con otros amigos actores y lo pasamos muy, muy bien, muy bien. La verdad que ese viaje me marcó bastante. De hecho, 3 semanas después regresé otra vez. O sea que sería un viaje que me ha marcado mucho, la verdad. Ya, y actualmente Ezequiel tiene su pareja, tiene una familia. ¿Cómo está en lo sentimental? Bueno, actualmente estoy casado, felizmente casado con mi mujer, y bueno, hijos no tenemos ni estamos en expectativa por el momento de tener. Ay, ¿por qué? Mira, da curiosidad eso, que no bueno, te gustan, ¿no? Por decirlo así, como uno dice, ¿no te gustan los niños? Hay gente que dice que no le gustan los niños. No, me gustan los niños, pero los de los demás. O sea, exacto. No esa responsabilidad ni esa, no sé, esa atadura para mí, desde mi perspectiva. Yo soy una persona que y mi mujer también, que nos gusta viajar mucho, nos gusta ir de aquí para allá. Pues eso, por ejemplo, ahora nos vamos dos meses a España, luego un mes a Egipto. Pues nos gusta movernos para aquí y para allá sin tener ningún tipo de atadura, ¿no? Entonces, pues quizá para el tipo de vida que llevamos no sería lo más apropiado, además de que, pues, no sé, nos hemos planteado por el momento que esa perspectiva no esté en el camino. Muy, muy, muy bien. Bueno, Ezequiel, nosotros de verdad que sí agradecerte por tú a compartir estos minutos con nosotros. Y yo quiero que tú me cuentes, antes de irnos, que tú nos cuentes, entonces, la música por ahora está un poco olvidada. ¿O hay algo en carpeta en cuanto a la música? Está en stand-by ahora mismo, pero estoy pues trabajando en recuperar la voz, que había estado ahí en una situación un poco rara. Y estoy trabajando en eso para ver si salgo con un proyecto ahora, pues quizás a final de año, con algo nuevo. Vamos a ver si hay suerte y todo funciona bien y sale algo. Muy, muy bien. Y actualmente en Miami, o en la serie que estamos viendo, ¿cuál es? Invita para toda la gente que te pueda chequear por ahí. Ahora mismo al aire creo que no hay nada, pero creo que en Latinoamérica aún están pasando algo de Herederos del Monte y de esto de Santa Diabla, creo que están pasando también, y no sé si algo de Quién es Quién, no sé, la verdad. Okay. Pero sí, tienen que ver. ¿Sí, perdona? Sí, te escucho. Sí, no, pues nada, lo que más habría ahora, creo que aún están pasando Herederos del Monte en algunos países de Latinoamérica. Ok, y a ver, Ezequiel, antes de irnos, ¿hay algún actor así de tu referencia, de alguna admiración que tú aún todavía no has trabajado y tiene como ese gusanillo de decir, me gustaría trabajar con esa persona? ¿Cuál sería? Pues me gustaría trabajar quizá con mis amigos, ¿no? O sea, porque pues de los demás no tengo a nadie que pues sí, admiro gente, ¿no? Pero pues hay actores que me parecen muy buenos, pero
francamente me haría más ilusión, pues eso, trabajar con mis amigos, ¿no? Por ejemplo, Jorge Luis Pila, Aneudi Lara, creo que ha estado ahí con vosotros. Pues son gente con la que he trabajado, pero no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos directamente, ¿no? Y pues a lo mejor podría ser divertido, ¿no? Es algo que me gustaría probar en algún futuro. Ok, ok. Pues, a ver, Ezequiel, vamos a decir a la gente que tus redes sociales, donde la gente puede seguirte y estar en conexión contigo. Si aún hay alguien que está viendo esta entrevista y no ha conectado contigo en las redes sociales, ¿dónde la gente puede estar y seguirte? Pues, más que nada en Instagram, que es la única red, la red más activa que tengo, ¿no? Sería arroba Ezequiel Montal, con LT final. Y pues nada, por ahí nos vemos, por ahí me pueden ver y nos podemos comunicar. Pues muchísimas gracias, de verdad que sí, muchísimos éxitos, que siga cosechando todas esas cosas buenas que sabes hacer para que nosotros, el público, sigamos pues disfrutando de todo tu talento en la parte de la actuación y ya en lo musical, como dice, pues que pronto también pueda venir a darnos parte de tu música. Muchísimas gracias de verdad. A ustedes también, gracias por estar con nosotros. Nosotros en una próxima entrega volveremos a estar en otra entrevista más. Recuerda que si lo está viendo aquí en YouTube, activa esa campanita, suscríbete si no lo has hecho y comparte este video. Será hasta la próxima. Bye, bye.